Muy buenas tardes, colegas. No sé si me están escuchando. Me avisan, por favor. Sí. Muchas gracias. A ver, eh, esperemos que el administrador me, me dé la opción de compartir, por favor. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, coleguitas, vamos a continuar con este proceso de prepararnos para el examen de ascenso. En esta sesión vamos a llevar la segunda parte del libro didáctica. Eh, pero, como habíamos hablado en un principio, hay algunas cosas que son netamente de primaria, pues hay muchas estrategias para primaria, ¿no? Por lo tanto, eh, habiendo también material ya hecho de esta parte del libro, vamos a tomar en cuenta eh, solamente las cuatro operaciones fundamentales para que podamos entender algunos requisitos, ¿no? Que también nos van a hacer recordar o a, a dar a entender qué tipo de estrategia se puede dar sin entrar en el examen. Y el día de mañana estamos netamente con eh, ejercicios, ¿no? Del otro libro, ¿sí? Entonces iniciamos, colegas. En la primera parte, toma en cuenta a los números naturales como sistema de numeración, ¿no? Que es importante, iniciando siempre el contexto del nivel primario, ¿no? Entonces aquí toma en cuenta eh, para que haya un, un conocimiento, un aprendizaje significativo, toma en cuenta el desarrollo cognitivo y progresión en aprendizaje de, de cómo los niños empiezan, pues, no, a entender eh, el número, su posición, cantidad y en sí el sentido numérico, pues, no. Entonces aquí dice eh, algo importante que el sentido numérico se concibe como una forma de pensar, no? Por consiguiente, tomando en cuenta eh, eh, esa atribución, no es una lección, pues, en el currículo. Por lo tanto, es un proceso que se va a dar seguramente durante muchos años. Entonces dice que es una manera en primaria de aproximarse al trabajo con los números en el aula. Esto lo dice eh, Linares eh, en su libro del año 2001. Entonces, aparte de decir que en una lección no es uno que digas sistema numérico y ya se acabó cuando terminó el, el, el tema, no, sino es un complemento, va a ser un aditamento que va a seguir por mucho tiempo porque va a estar anexado a todo lo que el niño va a empezar a hacer pues, con operaciones, ¿verdad? También dice que el sentido numérico hace referencia al complejo de nociones y relaciones que va a configurar el sistema de los números naturales. Por lo tanto, eh, entendiendo el concepto y el enfoque de ese texto, siempre va a estar incluido que los eh, números, o sea, numérico, no debe ser focalizado pues, como un contenido a la redundancia, sino que también debemos empezar eh, dándole la importancia de cómo surgió. En este sentido tendríamos que hablar del origen eh, de lo que hizo el humano, pues no, la oportunidad de comprar, de comprar, de contar, de adquirir algún bien. De saber cuántos caballos tienen, ¿no? Va a estar muy directamente relacionado a esa parte. Luego, los instrumentos inventados eh, para esta actividad, ya pueden ser los ábacos, el tema de, de algunos instrumentos de caja, eh, también va a ser relación con eso. Y luego, las operaciones y relaciones para que vayan a poder eh, dar solución a problemas prácticos, ¿no? Siempre prácticos. En el primario es muy importante la parte objetiva, ¿no? y el propio sistema lógico deductivo que organiza justifica y estructura todos los elementos entonces es parte siempre de, del contexto ¿no? de darle importancia a histórica de que estás relacionado con con el con el ser humano para luego ir avanzando y luego de sin alcanzar la parte lógico deductiva que trae pues todos los procesos de, de hacer sumas de esta multiplicación el, el hecho de contar no también atrae muchas situaciones Entonces el aprendizaje primeramente va a empezar por entender qué es la sucesión de palabras numéricas. ¿no? El niño desde inicial tal vez va a entrar ya a primaria con saber contar hasta cinco, hasta diez, pero eh, prácticamente en el concepto abstracto pues, de cantidad. Por lo tanto, lo que se va a hacer solamente es repetir eh, palabras numéricas, ¿verdad? No hay todavía el componente necesario. Entonces, este sentido, eh, este texto dice. El número natural surge como respuesta a la pregunta, ¿cuántos hay? Desde siempre, bueno, ¿cuánto tenemos? Y luego ya, en, enfocándonos en la parte didáctica, ¿qué lugar, ¿qué lugar ocupa ese elemento dentro de un conjunto ordenado? ¿No? Ahí en sí es uh, proceso de cardinalidad y, y el número ordinal seguramente, ¿no? Entonces, a partir de esas preguntas, de ¿cuántos hay? ¿Cuánto tenemos? O cuando hace algún tipo de taserías didácticas, en qué lugar quedaste. Por lo tanto, alrededor de dos significado da dos elementos, ¿no? Cardinal y ordinal, repito. Por eso es necesario para ellos contar. Pero esto exige, a su vez, pues, memorización de tramos, ¿no? De su numérica cada vez más amplios. Tal vez puede entender del 1 al 5, que el 1 es el primero y el cinco es el, el último, pero cuando se amplía ese rango ya, ahí es donde hay la complicación y ahí es donde empieza eh, el tema de poder hacer un buen, una buena lectura, si vale el término, de estas sucesiones numéricas. Entonces, aquí algo muy importante que dice el texto. Aunque estos niveles definen una progresión en el aprendizaje les he citado, por pues eso, ¿no? Más que lugar, les he citado, los de Cito, ¿no? Eh, de memoria, 1, 2, 3, 4, 5. Pero dice que hay que entender que no todos los niños pues, pasan por esos niveles que luego vamos a ver. Por lo tanto, esta clasificación o este tipo de, de etapas que, que da el libro para eh, identificar en qué nivel está el niño en el tema de, de la sucesión de números, hay que entender que algunos van a estar adelantados o algunos van a dominar la etapa final, pero van a estar carentes de la segunda etapa. Por lo tanto, esta cadena que dice eh, este texto tiene que ser analizado y no tomado como un fin último, sino solamente para identificar las necesidades que tiene eh, el niño en esta parte de la matemática. Entonces toma en cuenta estos niveles de cadenas: el nivel cuerda, el nivel cadena irrompible, la cadena rompible, la numerable y la bidireccional. Sí. En el nivel cuerda eh, los factores más importantes, ¿qué va a ser? El niño cuenta, pero siempre va a empezar de uno, pues, ¿no? porque necesita recitar. Cuando aprendemos algo de memoria, necesitamos siempre empezar desde el principio. Ese da el, el empujón para que yo pueda recordarme lo que sigue después. Lo mismo pasa en el niño en el conteo, entonces, ¿no? Siempre va a tener necesidad de contar desde uno. Entonces, otro factor importante es que el, los niños se producen de memoria. ¿No? Y ahí es el, el factor importante ¿no? de la misma sociedad. A ver, los padres exigen, ¿no? a iniciar, periodo de tema que los chicos ya sepan contar, ya sepan eh, decir las vocales, eh, entendiendo que ellos ya han aprendido, que son muy capaces. Evidentemente, puede haber la capacidad, pero aquí lo importante en matemáticas, y hemos visto en los capítulos, que no es pues, el hecho solamente de poder eh, eh, hacer procedimientos. O comprender es el, el tema de abstraer, de comprender qué sentido tiene que contar. Por lo tanto, ellos en esta etapa solamente evocan, pues, ¿no? Recuerdan solamente eh, qué sigue después del 1, después el 2, el 3, etc. Los errores típicos que se marcan eh, en esta etapa, ¿cómo identificarlo? Por ejemplo, si les muestras objetos, dice dos números mientras eh, señala un objeto solamente. O si le da dos objetos, ellos pueden asignar solamente un número. Por lo tanto, no hay ¿no? la correspondencia, la relación entre, entre lo que ellos, la palabra 1, 2, con eh, el objeto, no con la realidad. También siguen recitando números eh, sin objetos. Ellos con objetos o sin objetos pueden decir 1, 2, 3, porque está claro que solamente es eh, de memoria. También puede eh, indicar objetos sin decir nombres de números. Entonces, ahí esa, eh, eh, ese nivel de... Todavía de desarrollo que está faltando, ¿no? Como vimos en el ejercicio de esta mañana, me parece, cuando la maestra pregunta cuántos caramelos hay, él puede decirlo que hay hartos, muchos y sin tener en cuenta eh, el tema de numeración. Entonces, en esta etapa, cuando se identifican estos factores, decimos que está en un primer nivel que se llama la cuerda, ¿no? No puede separarlo. Luego viene la, el nivel de cadena irrompible. Aquí es parecido al anterior, tiene casi las mismas características, siempre él necesita empezar desde uno, pero cuando ya empieza a hacer manipulación de objetos o contar con el dedo, cuando se le pregunta, por ejemplo, ¿cuántos cinco más cuatro?, entonces el niño siempre va a contar los cinco de una mano y luego las cuatro de la otra. Hay, hay todavía una relación muy fuerte en poder representarlo ¿no? objetivamente. Entonces, los números van a estar ya diferenciados, evidentemente, en este nivel, pero eh, el niño también sabe dónde va a acabar eh, un número y dónde empieza el otro. Entonces, ya no es eh, eh, el tema de necesitar siempre la evocación o la memoria de qué sigue después del uno, ¿no? Él ya sabe dónde acaba y dónde empieza el otro número. El siguiente nivel que da este texto es el nivel de cadena rompible. Entonces, aquí, en la parte de, de esta etapa, el niño puede contar ya, pero ya no necesita el 1 como, como inicio. Vale decir que él puede contar a partir de cualquier número. ¿No? Aquí un ejemplito, le dice la maestra, cuenta a partir de 11, el niño fácilmente va a decir 11, 12, 13, 14. Por lo tanto, ya está aquí la noción de que no necesita empezar desde el 1, por lo tanto, ya la evocación, la memorización, ya está salvada, pues ¿no? ya tiene el sonamiento de qué número sigue después del otro. Luego viene el nivel de caída numerable. ¿no? Aquí, en esta etapa, eh, el niño le preguntan, por ejemplo, si estás en el 8 y das cinco saltitos, ¿a qué no lo llegas? Entonces el niño es capaz de contar desde el número que le han indicado, desde el 8, y luego hace uso de sus deditos seguramente y va saltando o así en un tipo de estrategia, tipo de juegos, también puede hacer ese mismo razonamiento pero a partir del número que le indican él puede decir a cinco, entonces nueve y va contando hasta llegar al número correcto, ¿no? Aquí para que la estrategia que indica si hay dificultad en esta parte todavía que va a ser la parte eh, pre, de preámbulo para que ya el niño sea capaz y de hacer cualquier tipo de, de operación mediante conteo, hay que dice entrenarlo siempre, ayudarlo con con mucho cariño y el esfuerzo constante, ¿no? Es la etapa principal, tal vez, para que un niño tenga problemas en el sentido de, de contar, de poder eh, entender las posiciones de los números, eh, identificar sus funciones, etcétera okay. Ya en la, el último okay. nivel. Okay. El último nivel, que es la cadena bidireccional, sería mmm, la etapa final, ¿no? Que llega con éxito. Aquí el niño. Ya puede, pues, eh, bidireccional en, en varias direcciones. Puede contar del 1 adelante o del 7 hacia atrás. Entonces, ya tiene la noción de qué número le sigue a otro número o qué número está antes de ese número. Por lo tanto, hay un máximo dominio del niño en ambas direcciones, ¿no? Pues, llama la cadena bidireccional. Entonces, en ese sentido, le va a servir mucho, pues, por ejemplo, cuando hacen sumas, hay el sentido de ir de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. En el tema de, de división es mucho más complejo, ¿no? Porque tiene que hacer tres operaciones y tiene que ir siempre tomando en cuenta la dirección, dónde te pone el cero, dónde la coma, a dónde tiene que multiplicar. Por lo tanto, esta etapa eh, es la que va a consolidar, o tal vez, mejor dicho, el maestro va a identificar que el estudiante ya está presto, ¿no? A poder hacer ya operaciones, relaciones con el tema de conteo. Ahora el aprendizaje del secuento y del significado del número como cardinal y ordinal. No es muy fácil de y usted lo puede ver con sus, con sus niños. Siempre el, el término de primero o último, o nunca dicen ha llegado en uno, ¿no? Siempre el primero. Luego cuando era el segundo ya van a, a aplicando nuevos conceptos. Por lo tanto, el tema de cardinal y ordinal van juntos en setup. Entonces, ¿cómo esto va a progresar? Dice primeramente, en el, en el tema del, del número, estados de conocimiento sobre el significado del número. Entonces, dice que hay una percepción temprana de los cardinales, ¿no? tal vez eh, antes que los ordinales. Entonces, la percepción temprana de los cardinales. En este apartado, ¿qué dice? Los niños pequeños, entre 2 y 4 años, ya pueden reconocer visualmente. Eh, un conjunto de elementos, ¿no? De tres a cuatro elementos sin contar. Entonces, el cardinal ya es percibido globalmente por simple impresión visual. No hace falta que vaya señales, sino por simple impresión visual ya tiene idea de qué es mayor, ¿no? O qué es menor, ¿no? Pero eh, para que eso se consolide es necesario que el niño cuente. Y ahí está la, la, la primera, el tener disturbio, ¿no? En conocimiento, porque ese niño todavía no domina el, la práctica de conteo. Luego está la percepción prioritaria de ordinales, ¿no? ya va avanzando. Eh, en, este, en este estado, los niños de 3 a 5 años comprenden ya algunos principios de conteo, no, como el orden estable y la correspondencia uno a uno, Es vale decir, si hay un objeto el uno, ¿no? si hay dos objetos el dos, y hay, y hay alguna idea de esto, pero Dice que aún no entienden el principio de cardinalidad, es decir, que el último número contado se representa la cantidad total. Si hay cinco piedritas ahí en la mesa, el niño puede entender, puede ser hacia los objetos, pero no va a entender que la última piedrita eh, es la representación de todas las piedritas que están en la mesa. ¿no? Por lo tanto, eh, esa noción de conjunto todavía no está estable. ¿no? Entonces, para ellos, responder cuántos hay implica que ignora los objetos, ¿no? ¿Cuántas piedras hay? Uno, dos, tres, y va señalando. No, eh, no puede hacer una, una rápida moción visual y ver cuántas y quedarse en el último, es decir, el total. Todavía no hay esa percepción en estos niños, ¿no? Luego hay la percepción prioritaria de los cardinales, nuevamente, y ya para aquí es temprana, aquí ya es eh, de forma prioritaria, ¿no? Es la diferencia. En, este, en esta etapa se da a los cuatro y siete años, dice. Entonces los niños ya empiezan a entender el principio de cardinalidad. ¿no? sabiendo que el último número no eh, va a ser el, o va a representar al conjunto total de lo que existe ahí y las piedritas eh, en los deditos en lo que eh, el maestro utilice pues, ¿no? pero sin embargo el niño al enfocarse en esto en los cardinales va a seguir en dificultad en la en los ordinales no por ejemplo no no va a saber cómo detenerse un elemento específico durante el conteo el 100 va a querer llegar pues, ¿no? al, al último para interpretar cuántos hay O eh, tratar de convertirlo, o de sea, interpretar el cardinal como ordinal. Si hay cinco piedritas y dice que la última piedra es el, el último, pero ese último, ¿qué es? Tiene todavía noción, dice, ah, el último es el 5. Entonces tiene todavía dificultad para poder hacer observaciones, ¿no? Esto le va a la dificultad en qué, adoptar técnicas como contar a partir de un número para la suma, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿no? Todavía no hay esa noción. En el tema de, de los errores en la técnica de contar, se puede presentar tres tipos de errores que el maestro tiene que verificar para poder eh, darle solución. Uno está, primeramente, cuando el niño eh, en, solamente evoca, ¿no? memoriza, cita el tema de los números. Entonces aquí, en, cuando el niño necesita una secuencia numérica ¿no? y además toma en cuenta el saltarse el número o repetirlo Decirlos en otro orden, o a veces mezcla palabras no numéricas, ¿no? Dice primero, luego dos, en vez de decir cinco, dice último, etc. Puede deberse a que el niño no ha comprendido todavía el principio estable, ¿no? Del orden estable que tiene el número uno. no puede haber el dos antes del uno, por ejemplo, ¿no? O ha memorizado, eso después es un factor que desde inicial, tal vez han. Ha habido mucha presión en que aprenda hasta el número 10, por, por lo menos. Entonces, el niño, tanto en la escuela o tanto en la casa, a veces esas etapas son pues muy traumáticas, ¿no? Y lo hemos vivido, muchos de nosotros seguramente ¿no? en la casa. Eh, antes eh, aprender eso era con chicote, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, repetir muchas veces. Y, y puede ser que en ese um, trance de memorización también ha habido pues, una falencia y no ha podido memorar correctamente, por lo tanto. Tantas veces repitió equivocadamente 3, 2, 4 y eso se va a eh, mantener como un problema latente todavía cuando ingrese al nivel primario. También tenemos el error de coordinación. En este, este tipo de error, ¿qué es lo que se va a verificar? Que hay una falta de coordinación entre la emisión de la palabra y el mostrar un objeto. Pues, ¿no? Por ejemplo, el niño dice cuatro, pero solamente señala dos objetos. No hay relación de, del número con la cantidad de objetos, ¿no? Esto, ¿a qué se puede deber? Dice, también hay problemas de correspondencia. No hay el nivel de que uno le corresponde a un objeto, dos a dos objetos, tres. No hay nivel de correspondencia uno a uno, ¿no? O también puede ser de que no saben dónde empieza y acaban las palabras numéricas, ¿no? Sigue recitando, sigue memorizando. No sabe que el uno representa una cantidad, el dos otra cantidad sino que él ha aprendido uno dos tres cuatro cinco y piensan que es un solo objeto o una sola idea no entonces puede haber entonces este tipo de dificultades o también ya en el término mucho más ya mmm, neuroeducativo el tema de, de la correspondencia ocular visual con el tema de, de pensamiento también puede ser que una falta por de coordinación eh, ya Esto nivel ya mucho más neurológico entre la emisión vocal y el movimiento de la mano. ¿no? Eso también puede ser una, una falencia en este eh, tipo de errores. También hay los errores de partición, ¿no? donde el niño eh, no lleva pues, la cuenta, no vale decir que se olvida. Eh, le da cinco piedritas, él cuenta uno, dos, tres, luego se olvida y vuelve a contar otra vez, dos, tres, ahí puede ser más lo que ha contado o menos. No, entonces, consiste en volver a contar un objeto ya contado o también puede dejar objetos sin contar. Entonces, ¿esto por qué puede surgir? Dice, por desconocimiento, seguimos con el periodo de correspondencia de uno a uno o también pudo haber ha habido una defectuosa puesta en práctica del mismo, ¿no? que puede ser eh, culpa del, del maestro o también de los papás. Esto debido al desconocimiento o también una mala utilización de estrategias o de técnicas auxiliares que llama este libro, desde cuento, ¿no? Eh, por ejemplo, si usted se fija los textos de primaria, de inicial, siempre pues están en fila, ¿no? Entonces, el, esa técnica de camino que llaman ellos, o de marcado, o separación de números con otros, puede haber habido, ha habido una mala práctica, cosa que el niño todavía no entiende, ¿no? Que eh, eh, a un número le corresponde una cantidad de un objeto y eso va determinando también muchos errores en el tema de darle significado y también en el hecho de dar el paso de contar que va a ser muy importante para pasar al siguiente nivel de operaciones luego aquí habla de algunos materiales que son importantes eh, utilizarlos si ustedes recuerda las, los primeros capítulos de didáctica dice pues no que los, los recursos materiales manipulables se debe dar especialmente en los primeros años de enseñanza, no son fundamentales porque el niño necesita fortalecer ese principio de correspondencia, no de lo que está pensando como uno representa algo en la realidad, no eso le está faltando y hemos visto que es una base de los errores fundamentales en estos primeros años. Entonces cuando hablamos de materiales para estudiar eh, la numeración, o sea, más como quiera llamarlo, tiene que ser siempre manipulativa. Con material concreto. ¿Por qué? Porque ellos todavía no abstraen, ¿no? Entonces, tienen que, tienen que manipular, tienen que sentir, tienen que tener relación con lo que está diciendo, con lo que está haciendo. Eso dice que va a fortalecer grandemente la comprensión, eh, no solamente de la correspondencia uno a uno, sino del valor de posición de las cifras cuando ya estén llevando, pues, eh, unidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el interés de usar distintos materiales es para que el niño no asocie, algo importante, el valor posicional con un modelo particular. Por eso que tienen varianza estos instrumentos, estos recursos que usan los maestros de primaria, para que lo puedan aplicar no solamente en un sentido. Pues los abacos pueden relacionarlo de unidad con unidad y luego hacen en filas las, las decenas, luego revisan las centenas con otro color. Hay otros materiales que van a determinar eh, que un, una piecita no siempre vale uno, le pueden dar el valor de 10. Entonces el niño ya va a entender que la representación eh, objetiva de una cantidad lo va a determinar la situación del problema o el cálculo que él quiera hacer. En fin, dice, es esencial, no, no hay cómo escapar de esto, que es importante los tipo de materiales para que se logre esa comprensión de las reglas de su, del sistema numérico, ¿no? su posición decimal, eh. Que va a ser independiente de lo que un ábaco o una secreta pueda decir, va a depender mucho de la situación en que se trabaje el sistema numérico. Entonces, los eh, materiales que da este texto son estos de acá: ábacos, los bloques multibases y los números en color. El ábaco, tal vez es el más conocido, ¿no? que, que siempre lo hemos visto, pero también hay muchos tipos de ábacos, ¿no? que eh, eso seguramente. Va a depender del tipo de estrategia o qué tipo de, de conocimiento quiere que el niño lo tenga. Pero tomando en cuenta el abaco, no sé si es redundante, pero es bueno otra vez eh, ver cómo lo concibe ese texto. Dice que son juegos de varillas insertadas en un bastidor sobre las que utilizan esas, esas bolitas, ¿no? o fichas como un collar. Pero ¿qué función tiene este tipo de abaco? Muchas veces lo creemos solamente para contar, ¿no? Pero aquí dice que ellos pueden reproducir físicamente, objetivamente, concretamente, las características de los sistemas, especialmente en la parte posicional, ¿no? Unidades, decenas, centenas, etcétera, ya que están ordenados. Entonces, los, las bolitas que tienen estas, estos abacos representan un valor numérico y va a entender que el otro va a ser diferente según la posición que tenga, ¿no? Por ejemplo, si un, un, eh, un ahorita está en la parte de unidades, va a entender que es uno, pero cuando está en el segundo nivel, ya va a representar eh, el 10, ¿no? Entonces va a tener diferencia en el sentido de, de poder concretar, de poder eh, manipular ese tipo de recursos. En el tema del, los de los bloques, bloques multibase, los bloques multivase inclusive sirven para secundaria, ¿no? Para poder enseñar eh, productos notables, factorización. Este, este tipo de sistema es muy aconsejable porque eh, tenemos que entender que mucha gente o muchos estudiantes que están en secundaria no tuvieron este financiamiento que está hablando aquí pues, ¿no? de la parte objetiva. Si usted le pregunta a su estudiante, ¿para usted ¿qué es x cuadrado? Para él es una simple letra con un exponente. Pero si se hubiera usado desde primaria este tipo de elementos... El niño, el estudiante se va a entender por pues, lo que x cuadrado representa, una figura geométrica representa un objeto en la realidad y no solamente es algo imaginario que no, no existe. Y estas, eh, estos bloques multibases sirven para eso especialmente, ¿no? Y les digo se puede también hacer muchas cosas con esto, eh, factorización, eh, muchas situaciones que tal vez un día podamos compartirlo, ¿no? Con ustedes en otros talleres. Entonces, en estos bloques multibases, dice que eh, se presentan en cajitas, evidentemente, y tienen diferentes formas, ¿no? Hay varillas largas, hay cuadrados, hay colores más chiquititos, pues de cualquier material. Entonces, eh, estos se presentan, por ejemplo, los cubos, van a meter las unidades simples o de primer orden, las basas de segundo orden, y las placas de tercero y los bloques de, de cuarto orden, ¿no? Dependiendo de lo que el, el maestro quiera hacer. En otro caso, si usamos en secundaria, por ejemplo, el cuadrado va a representar pues, el x por x, ¿no? Un x cuadrado. Eh, la base larga va a tomar en cuenta la, la longitud de x, eh, el lado de 1, por lo tanto, va a ser el, el termo de un, un x, ¿no? Sin, sin exponente. Y los cuadros chiquitos van a tener uno por uno, van a ser las, los números eh, independientes que llamamos. Entonces, en ese sentido, se puede tomar diferentes adecuaciones. Pero lo más importante es que están dando la parte simbólica, la parte objetiva concreta de representar una cantidad numérica en un objeto que sí existe. ¿no? Sería tal vez la parte más fundamental. Luego también tenemos los números en color, ¿no? eh, que otros lo llaman la segreta de Hushnay, no que eh, también es muy interesante, son un conjunto de barrillas coloreadas. Que tienen dimensiones ¿no? de un centímetro, las unidades de 10 centímetros, decenas, que tienen el mismo objeto, tal vez, del, de los bloques de base, pero toma mucho más aquí el sistema de numeración por agrupamiento simple, ¿no? Eh, si agrupas esto, que, que son unidades con esto que son decenas, que se forman. Entonces ya empieza el principio aditivo ya, ¿no? El pensamiento aditivo, de juntar, de decir que la suma es la unión, es aumentar, etcétera. En, ambas, en todas las situaciones que, que se use el material manipulativo, también como lo hemos visto nosotros en, en otro capítulo, tiene que ser pues, bien determinado y pensado por el docente. ¿no? Tienen que estar eh, muy, muy relacionado con lo que va a estudiar. El, de ninguna manera un material manipulativo tiene que complicar no, o tiene que complejizar el tema de resolución. ¿no? Tiene que ayudar en el aprendizaje. Por lo tanto, aquí el trabajo del maestro va a ser muy importante, tomando siempre el enfoque de este libro. no Ahí lo dejaremos, tema numérico, pasamos al capítulo. Los demás son muchas estrategias: cómo enseñar, qué tomar en cuenta, etc. Y vamos a ir mmm, a la adición y sustracción, ¿no? que es. Eh, el, el siguiente paso después de que se consolide el, el contar el sistema numérico. En la parte de adición y sustracción, eh, ¿cuáles van a ser el, el tema eh, importante? ¿no? Hacerles entender, primeramente, que la suma es lo mismo que, que hacía el niño cuando contaba o se contaba, pero de una forma más abreviada. ¿no? Es el primer concepto que se tiene que tomar en cuenta. Entonces, en este sentido, el desconocimiento de la tabla de sumar y de estar. Si usted se acuerda en, en, los, en los cuadernos que teníamos antes, sí o sí, pues no era sagrado que un cuaderno tenga la tabla de sumar, de estar, multiplicar y dividir. Pero, a ver, usted haga, haga, haga memoria a usted de esa tabla, ¿cuál le servía solamente? La tabla de multiplicar solamente, ¿no? Era, era que siempre nos, nos tenían ahí totulándonos que 5 por 1, a la tabla del 9, etc. Eh, y no se tomaba en cuenta esas tablas de sumar eh, en, en sentido muy constructivo y muy práctico eh, en aquí ascender que usan mucho también a través de sumar con tal vez más importancia que el tema de multiplicar entonces cuando el niño desconoce que hay tablas que hay técnicas de poder sumar y restar entonces esto le va a impedir al estudiante resolver situaciones pues mediante sumas o restas ¿no? no va a tener esa capacidad de poder entender que tiene que aumentar o disminuir. Por lo tanto, va a seguir recurriendo al recuento. Es por eso que cuando uno de primaria le preguntas, por mucho que ya tenga conocimiento de algún par de, de suma, le va a decir 2 más 3 y, y, y lastimosamente, no y no sé si es, si valga el término, y perdón si me equivoco, pero en secundaria todavía se ve eso. no. Los, los jóvenes no pueden todavía hacer una suma. Eh, eh, sin señalar a sus deditos. ¿no? Hasta nosotros, muchas veces, ¿no? Eh, ¿Cuántos días falta para el 4 de, de agosto? Y si estamos cerca, contamos, ¿no? Dos, tres, faltan cinco días. Hasta nosotros necesitamos muchas veces el tema del soporte. Entonces, el niño, mucho más en ese tiempo, ¿no? Entonces, van a estar siempre recurrir al conteo para poder entender luego lo que es la suma. Entonces, entre esta etapa desde conteo, y la etapa donde va a desarrollar ya el concepto de suma, dice que existen etapas intermedias que el docente tiene que identificar para poder retroalimentar, para poder reforzar algunos elementos que, que, que estén faltando. ¿no? El primer, la primera etapa intermedia que hay que tomar en cuenta dice que es el recuento de todos. Cuando hablamos de recuento de todos en esa etapa, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a que si hay una colección de objetos ¿no? en la mesa, por ejemplo, eh, no sé, piedritas, fichitas, lo que sea, el niño, ¿qué es lo que va a hacer si le pides que, que sume un montón con otro montón? El niño no va a contar primeramente un grupo y luego el otro grupo por separado, porque eso va a implicar que, te, que tiene que sumar. Entonces, al, tener, al no tener la capacidad de, de poder entender que las dos cantidades se si van... Un número representativo con el otro lo puede unir y puede formar una suma. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El niño, los dos montones de, de objetos, lo va a unir y va a empezar a contar. Pero ahí está entendiendo que el juntar es, IA, pues suma, ¿no? Un primer parámetro. Pero eh, en esa etapa, entonces hay que reforzar eso. Si yo veo que un niño junta los objetos IA y y los de conteo, pues yo no voy a exigirle. Eh, que vaya procesos de sumandos, no Tengo que ir trabajando por etapas, ¿no? son pues, etapas intermedias que hay que tomar en cuenta. La segunda etapa intermedia que aparece en esto es la de cuento de todos, pero haciendo énfasis en el primer sumando. Eso, cómo se presenta. ¿No? Y hasta nosotros seguimos utilizando esa estrategia. Pues, ¿no? Si compramos, por ejemplo, eh, un, un pantalón que cuesta 100 y luego compramos algo que cuesta 10, entonces, ¿en cuál nos ubicamos para poder sumar más rápidamente? ¿No? Seguramente en el, en, el, en el sumando que el mayor cantidad de objetos. Lo mismo pasa con los niños, ¿no? Entonces, el niño necesita los números hasta llegar al primer sumando, ¿no? Evidentemente, ellos no van a decir 100, van a tener necesidad de contar hasta un objeto, y luego de ahí va a entender que eso representa una parte para dos sumando. Y luego si le da otro montón de objetos de esa parte que ha quedado va a poder seguir contando pero sigue el conteo no por lo tanto la colección de objetos él va a entender que es un, un segundo grupo que está uniendo que para nosotros serían los sumandos pues no pero todavía hay el tema desde conteo prácticamente y lo mismo hacemos nosotros si usted se da cuenta hacemos lo mismo muchas veces hacemos lo mismo no eso nos indica que también nosotros eh, no tenemos atención pues en ese sentido porque antes era pues a puro golpe, ¿no? Era, era una obligación más querer aprender, lo hacíamos para que no nos castiguen. Pero hasta ahora, si usted va a comprar ese pito, va a la redundancia, pero quiero que me entienda el sentido de estas etapas, cuando va a comprar una cantidad de, de papa o de dos, si quiere el total, va a empezar por el lado más harto, aquí es 100, más 10, 110, ¿no? Va a ser mucho más fácil para algunas personas. Otra etapa intermedia eso es el recuento de todos, pero ahora sí haciendo énfasis en el sumando mayor, ya y consolidando lo que yo decía, ¿no? Es una etapa mucho más eh, avanzada. Entonces, aquí el niño, lo mismo que el caso anterior, pero ya el niño no va a tener necesidad de, de, de juntar los objetos y seguir el conteo de donde ha dejado, sino que va a elegir el sumando que es mayor, porque le hace más fácil, menos tiempo, empezar el número mayor y contar el número menor. Si escogiera el número menor, que es 2, y el otro grupo sería de 100, él va a entender de 2 tiene que contar 3, 4, 5 hasta 100, mucho va a tardar. Por lo tanto, él ya hace ese análisis, mejor escojo el mayor y va a ser mucho más fácil eh, adjuntarlo en el grupo de menos piezas, o en este caso, de sumandos. La otra etapa intermedia eh, surge cuando el recuento es a partir del sumando mayor también, ¿no? Haciendo énfasis aquí, es, ¿no? Va a diferenciar, parece lo mismo aquí, haciendo énfasis. Pero aquí ya va a consolidar, ¿no? Y ya va a ser eh, ya un, un adquirido, ¿ya? Entonces va, va a partir de sí, va a contar, ya no va a pensar lo cual sea el mayor, sino ya este va a construir eh, objetos, siempre va a tomar en cuenta, en todo proceso, va a tomar en cuenta siempre al sumando mayor, porque ya entendió, ya adquirió esa... Eh, esa capacidad de entender que va a ser mucho más fácil en ese sentido, ¿no? Inclusive cuando haga las sumas ya con números ya en el papel, va a ser lo mismo, ¿no? Va a tratar siempre de ordenarlo en el tema del mayor. ¿Y esto para qué le va a servir también para poder entender que cuando vaya a la resta es necesario siempre tomar en cuenta eh, la cantidad mayor? Entonces son etapas intermedias en las cuales el estudiante o el maestro, mejor dicho, tendría que irse forzando, ¿no? Tendría que ir complementando, identificando algunas situaciones para que se pueda eh, comprender. Muchas gracias, estimados colegas. Veo que me están ayudando mucho en el tema de las páginas, ¿no? Muy amables. Muchas gracias, dice Verónica. Muchas, muy amable. Estamos en la página 192, ¿no? Muy amable. Te agradezco mucho. Entonces vamos a ir, entonces, en el caso de la suma, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en, en el caso de la cesta? ¿no? En el caso de la cesta mmm, tenemos que entender, probablemente vamos a esta parte de la suma. Eh, cuando vamos a, a incluir en sumar, hay pues palabras específicas también para el niño, ¿no? cuando va contando, él entiende que la suma cuando va contando un objeto o cuatro objetos va, va aumentando. Pues, ¿no? Entonces el, el concepto ya desde la acción de, de la operación suma con lo que pasa en la realidad ya se va consolidando. Ahora, ¿qué va a pasar en el tema de, de la zesta? De también existe etapas intermedias en el caso de la zesta, ¿no? Pero dice que en este caso de la zesta ya pues nos encontramos ya una secuencia de estrategias también desde conteo, evidentemente, pero que tarda mucho más en evolucionar, ¿no? Más que la suma. Entonces, con estrategias de recuento diferentes qué van a ser diferentes las situaciones que, que pueden darse, o también simultáneas, ¿no? De acuerdo al, al tipo de ejercicio. No va a ser en sentido lineal, siempre hacia adelante, sino muchas veces va, va a tener que ir a contar hacia atrás, ¿no? Aquí, aquí hay un pequeño grafiquito que, que quiero mostrarles que hace el afán de tachar, pues de eliminar, ¿no? Que va a ser el primer elemento de entender la cesta, ¿no? De, de siempre tratar de eh, quitar. ¿no? por eso los ejemplos tradicionales de, de esta que te decían tienes dos naranjas te lo comiste uno entonces el, el comercio es el que desapareció y tienes la primera idea pero eh, antes que se consolide esta idea con, y relacionarlo con el tema de operaciones la primera etapa intermedia que aparece en esto eh, es eh, inverso a lo de la suma pues no es el cuento de lo que queda entonces el niño ya eh, va entendiendo poco a poco que este es el cuento de lo que queda, aquí da un nombre no técnico que es el que es el estado transformación estado. vale decir, que de, de, un, de un objeto o de un grupo de objetos que se da ese estado inicial, va a haber una transformación para llegar al otro estado. Es vale decir, que si yo tengo seis manzanas, es su estado inicial, luego le quito dos, o hay una transformación, y lo que queda va a ser el estado final. Por lo tanto, son situaciones de estado, transformación, estado. No son categorías que en este libro lo usan. En las que el conjunto inicial se le quitan elementos, lo que decíamos. Entonces consiste en representar mediante objetos el conjunto inicial, ¿no? Tiene cinco naranjas, lo pone en la mesa o cinco piedritas, luego le dice que quite y indica qué ha pasado, qué transformación tuvo eh, esa cantidad de objetos, ¿no? y el niño no va no va a hacer cálculos sino va a decir cinco quitamos dos piedras y qué va a hacer el niño va a volver a contar lo que ha quedado eso es lo que va a hacer todavía no hay un pensamiento de decir pues cinco menos dos me quedan tres sino el niño va a a mientras ¿no? de conteo para ver esta vez eh, contar lo que le ha quedado no no lo que ha aumentado y ahí va tomando en cuenta las diferentes situaciones que da no luego hay el recuento hacia atrás no esto se va a dar cuando el niño, al estar, tiene que empezar, pues, en ese sentido, a contar hacia atrás, ¿no? Por ejemplo, dice que en el caso anterior consiste en contar uh, lo que queda, pero tomando en cuenta ya el concepto de diminuendo y sustraendo, entonces eh, se va a dar a entender ya que lo que va a contar hacia atrás es destinuendo tantas veces como le está quitando o como indica el sustraendo. Por lo tanto, ya va a entender que hay dos nociones. Hay dos números que no cumplen la misma función. Mientras que en la suma los dos o, o grupos de objetos cumplían la misma función, pues no. Si usted tomaba el lado derecho con el izquierdo, igual iban a sumarse. Si el niño estaba a contar de, de un lado al otro, igual iban a sumarse. Mientras que aquí eh, toma en cuenta eh, la importancia de que cada factor o cada elemento que tiene o cada acción que hace va a tener una función diferente. Entonces cuando hay dificultad ¿no? el de contar hacia atrás. Es, es importante que el maestro identifique y vaya reforzando, porque va a ser la base fundamental de poder entender esta situación de qué hace el minuendo, qué hace el sustraendo. Si no tiene esa concepción, no va a poder pasar a la siguiente etapa. ¿no? Ahora, les de la diferencia. Cuando hablamos de cuento la diferencia, aquí toma otro tipo de nomenclatura, que es el S, ¿no? estado inicial, ahora lo compara con lo que ha quedado. O con el estado final. Entonces aquí las incógnitas es el término de comparación. Se construyen dos conjuntos, se emparejan y son encuentran los objetos que quedan sin pareja, ¿no? Puede ser también un elemento, una estrategia que, que puede tomar en cuenta. Vale decir que si yo tengo cinco objetos o cinco piedritas en un lado, tengo otras cinco piedritas en otro lado, y yo digo, a ver, a este grupo que dale, que dale dos, ¿no? Le quita las dos piedritas. Y hacen la relación de correspondencia. Entonces, la piedra del lado derecho con la izquierda se juntan, tienen pareja, está bien. Tienen pareja, está bien. Y los que quedan sin pareja, ese sería el tema de cuánto ha quedado y cuántos van a quedar con pareja, sería el resultado final. Son estrategias que hay que manejarlo muy cuidadosamente, eh, seguramente, porque pues, puede causar mucha confusión. Pues muy importante, ¿no?, Lo que dice aquí en el texto, el maestro va a determinar el tipo de matemáticas que va a enseñar. El maestro va a determinar si eso va a ser eh, significativo o va a ser solamente para eh, poder seguir los esquemas que dice el libro, eh, las estrategias, el tema de la formalización, que así siempre debe ser la enseñanza, etcétera O poder recurrir a otras estrategias que vayan ayudando si observamos atentamente lo que está pasando con el niño. Otra etapa sería el de cuento, desde el sustraendo hasta el minuendo. ¿no? Entonces aquí, el niño ¿qué va a hacer, va a usar la misma esencia del otro de la otra etapa, pero aquí va a contar desde sustraendo hasta el diminuendo, ¿no? Y esto para esto solamente usa los dedos, ¿no? Si tienes eh, cinco eh, manzanas te quitaron dos, te va quitando los deditos seguramente o vas de vez, ¿no? Quita los dedos y no cuenta lo que ha quitado y, y si no cuenta lo que le ha quedado, que es la, el, la otra etapa, pero aquí cuenta lo que le han quitado. Y, nuevamente, haces de conteo de lo que ha sobrado. En ambos casos, si usted se da cuenta, siempre existe el sustento desde, de, desde contar los objetos, ¿no? Por, porque todavía no está establecido eh, formalmente el sentido de sumar o de restar en el término objetivo, ¿no? Ese es uno de los parámetros más importantes que habla de la suma y de la resta, ¿no? Para tomar en cuenta algunas estrategias algún tipo de identificación de contenidos, algún tipo de de valoración que se da en ese tiempo. Aquí en el tema de la multiplicación y división entera ya surgen pues parámetros mucho más complejos, tomando en cuenta la edad del niño. Pues muy importante dice que hay que tomar en cuenta varios aspectos antes de poder pasar al siguiente nivel. Es posible, al principio decía pues no el sistema numérico, la comprensión del número. No es como una unidad, no es decir que hoy día vamos a aprender de 1 al 10, mañana del, del, del 20 al 30, repetimos números de 1 al 1000, no significa tomarlo así, ¿no? Significa que el tema de sistema numérico, el tema de contar, el tema de entender que un número le corresponde a otro objeto de 1 a 1, la correspondencia de 1 a 1 que dice este, este, este texto, tiene que ser fortalecido. Muchas veces el error que han cometido los maestros de primaria, es que no han consolidado la base fundamental, que es el conteo, y se ha apresurado a llegar a la, a la multiplicación. Porque se entiende, y no sé si hasta ahora, pero a mí siempre me hizo entender en mi mes de primaria que era mejor aprender a multiplicar de una vez porque es una eh, forma abreviada de sumar. Entonces, el maestro de esta manera se apuraba a llegar a ese término para que mm, se haga más a los ejercicios. Pero estamos viendo que eso es por etapas, ¿no? No puede pasar un maestro de una etapa a otra sin consolidar desde el primer momento que hemos visto, que es el conteo. Entonces, ¿cuáles son los aspectos a tomar en cuenta en el tema de la multiplicación? Tomando también el sentido del enfoque de este libro, que tenemos que relacionarlo con lo que el niño sabe, con lo que el niño piensa, tenemos que partir de esa percepción que tiene el niño, ¿no? Entonces, la multiplicación, lejos de, de querer enseñarle como concepto muy abstracto, tenemos que entender a qué está ligado en el pensamiento del estudiante. Entonces el estudiante va a determinar que esta acción de multiplicar eh, puede significar juntar tantas veces como me dicen, repetir tantas veces, añadir tantas veces, reunir tantas veces, reiterar tantas veces, dependiendo del contexto, ¿no? Entonces, juntar tantas veces, repetir tantas veces, es el concepto que ellos van a manejar para poder identificar la multiplicación. Por lo tanto, en base a esta percepción, el maestro tendría que ir eh, trabajando para luego ya, cuando se compruebe que hay el proceso correcto, deseen formalizarlo, pues, ¿no? Deseen el tema de signos, el tema de, de partes, el tema del concepto mismo que tiene la multiplicación. ¿Qué aspectos recomienda tomar este texto con respecto a la multiplicación? El primer punto, sí o sí, no es, es esencial, no y eso nosotros lo no tomamos en cuenta hasta en secundaria. A veces el año pasado o el anterior se dosificó los contenidos, se simplificaron los contenidos y luego apareció eh, ya que pasó la pandemia y volvió a aparecer, ¿no? los temas que se habían quitado. Y quiso el ministerio, nos dieron un mes para poder nivelarnos. Y obligado a seguir con el siguiente contenido. Eso es lo que eh, eh, es la falencia de las matemáticas, y aquí dice que el maestro debe asumir esa responsabilidad. Por lo tanto, si el maestro, en este caso de primaria, quiere que su niño multiplique, el maestro tiene que asegurar pues, ¿eh? un dominio, por lo menos cierto dominio, de lo que es la suma. Si no tienes el dominio va a ser un aprendizaje no sindicativo, entonces va a aprender como modo utilitario para poder solamente aprobar, para poder eh, no de castigos cualquier cosa, ¿no? Entonces el maestro debe asegurar un cierto dominio de la suma que permita pues un cálculo seguro de los productos, ¿no? E, y en esta parte qué es lo que aconseja el texto, ¿no? O, o se presiona el texto es por eso dice que el currículo el maestro Dice que debe dejar, mire, uno o dos cursos de diferencia de estudio en ambas operaciones. Vale decir que en primero, no sé si en primero, no estoy muy pensado con el currículo de primaria, pero un ejemplo, ¿no? si me equivoco, mil disculpas. El, el ejemplo dice que si en primero lleva una suma, no y el siguiente contenido tiene que ser la sexta, la multiplicación luego, ¿no? pero dice que hay por lo menos dos años tiene que consolidarse. El, el tema de suma y anexado a las restas, dos años. no Pero lo que hacemos nosotros, lo que está al principio, muchas veces tomamos como unidades. Unidad uno, la suma, primer trimestre, unidad 2, las restas, segundo trimestre y la tercera es multiplicación, sí o sí. ¿no? Entonces, no tiene que haber ese tipo de, de elección de contenidos. Y si recordamos, perdonen la redundancia, pero tomando siempre el enfoque. El anterior capítulo que decía, el maestro tiene que ver qué tipo de contenidos tomando eh, como datos la parte conceptual, la procedimental, la actitudinal y también tomando en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes. Por lo tanto, si no asegura el maestro que la suma esté entendida como tal, ¿no? no va a poder hacer multiplicación. Si lo va a hacer, va a ser de una forma instrumental, ¿no? Para el momento, rápido, efectivo, pero no va a ser. Eh, un aprendizaje a largo plazo. Luego, eh, como segundo paréntesis tomar, dice que en un principio las situaciones problemáticas deben resolverse tanto con la suma como con la multiplicación. Entonces, significa que si yo he avanzado la suma, entonces la multiplicación, eso no quiere decir que me voy a olvidar de la suma. Sería si un problema, puede ser proceso número uno, una suma, y Proceso número dos, con la multiplicación, para que se entienda la relación que existe entre estas dos operaciones fundamentales. ¿no? Entonces, es lo que aconseja. Y también dice que el niño va a construir por una colección de objetos, y aquí va a, eh, apenas a presentar, ¿no? y va a entender que tiene que partir siempre de estar sumando, o va a ser diferente, ahí se puede inclusive ya poder aplicar propiedades conmutativas, etcétera, Pero tiene que entender el estudiante de relación que tiene la suma con la multiplicación. Luego dice que los dos términos de la multiplicación desempeñan funciones diferentes. Aquí hay la, la separación de funciones. No es como la suma, ¿no? Aquí un número determina que es el objeto pasivo si que hay llamarle. El otro es el elemento que le va a repetir tantas veces quiera a ese objeto. Entonces aquí... Va, ya va, va a ir comprendiendo o es importante que se haga comprender que los factores cumplen funciones diferentes. ¿no? El multiplicando, que es la cantidad que se repite. El multiplicador, ¿quién va a ser? El que nos dice cuántas veces debemos repetir en la cantidad inicial. Entonces, también es importante que este conocimiento, eh, este proceso sea... Aprendido, no aprendido, no aprendido, sino unido a su interior, a su mente, a su comprensión, para que pueda hacer matemáticas más significativas. También dice, en el punto cuatro, que se debe comenzar por el producto de un dígito, por un dígito. ¿no? A veces los maestros se emocionan y empiezan, ya, ya, ya esto, y empiezan a darle. ¿Cuántas veces yo he topado? Con mis hijos y es denegado por dentro, ¿no? A veces el maestro también te limita un poquito mmm, a ir a reclamar eh, la ética, ¿no? Y a veces yo denegaba que a los niños les den, pues, eh, multiplicación de tres cifras, ya nomás entrando a la multiplicación. Eh, y no hay un proceso, ¿no?, que consolide todo esto. Y eso tal vez es por vanidad del maestro, ¿no? Disculpen, a veces somos muy vanidosos de matemáticas. A veces somos... Eh, Pedimos mucho más a los estudiantes y adelantamos procesos, ¿no? pero aquí lo que está diciendo el libro que hay que empezar con procesos, construir la suma, primeramente hacer que la suma no se separe la multiplicación de los problemas, luego hacer entender que los dos términos tienen fuentes diferentes, luego ir de si mire a un dígito uno por uno. ¿No? entonces en esta parte de hacer uno por uno recuerda que da es para que se complemente se, se, se fortalezca el conocimiento y aquí se puede usar mucho material manipulativo no entonces aquí dice se, se respetan las fases no de del de uso de materiales en el tema de, de tal vez eh, de hacerlo con gráficas eh, el tema esquemático de la multiplicación la parte simbólica usando objetos concretos se puede hacer esto todavía respetando las fases evidentemente pero lo más importante es el proceso que debe seguir, la reflexión que dice el texto que debe seguir. es un complemento de todo lo que se ha hablado, pues, en, en la parte número uno, ¿no? la función del maestro, que la valoración de conocimientos es una motivación para el aprendizaje, que el tema de la formalización va a partir, se va a dar desde las actividades cotidianas del estudiante. ¿no? de las de las nociones más sencillas o de la formalización pero si el maestro quiere empezar siempre de la formalización de empezar que el proceso así que el concepto es así eh, que lo pizarra dice anota tema la multiplicación y el que sigue es partes de la multiplicación está en un sentido de, de, de formalización no directamente no hay un sentido de, de que el niño mmm, no está mmm, conociendo su capacidad, su desarrollo, no capacidad, perdón, su desarrollo eh, que de acuerdo a la edad, etc. Estas son las recomendaciones y tal vez estoy haciendo mucha énfasis en esto para que pueda entender que al final todo el texto, por muchos conceptos que tenga, por muchos eh, datos que tenga, al final es el enfoque, no, la parte constructivista de que el maestro es responsable de los procesos, el maestro es responsable de que el niño aprenda o no aprenda. Y no decir el niño es flojito, el niño no sabe, no viene, no. El maestro es responsable de que el estudiante aprenda de la mejor manera, tomando en cuenta sus necesidades, sus dificultades. Ahora vamos al tema de la división. En el tema de la división, eh, si usted hace un análisis, pues es una conjunción de varias operaciones. ¿no? Primeramente, se, 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 da, se da el concepto o se pretende reconocer que la división pues, es de partir, ¿no? Pero sí es de partir y luego le dice que tiene que multiplicar, luego multiplica, eh, lo lleva al otro lado, luego tiene que restar y luego tiene que ver qué lo que le sobra, son diferentes operaciones que se hacen. Prácticamente se hace, pues, eh, las operaciones, ¿no? Y, y esto es ya es mucho más complejo para un niño de esa edad. Por lo tanto, cuando hablamos de la división, tenemos que entender de dónde viene esa concepción. Primeramente es muy importante, por eso, eh, colegas, la primera percepción del estudiante. Si nosotros partimos directamente de conceptos, no vamos a lograr nada. Y eso es en cualquier tipo de, de, de contenido. Entonces el niño tiene que entender con sus palabras, con sus ideas, con lo que él piensa, con lo que él representa, con, con lo que hace el papá cuando llega. Con pancito, cómo se parte, ese tipo de análisis tiene que relacionarlo con el pensamiento matemático. Y si no se hace eso, si es a la pisada y dices partes de la división, esto así, esto, difícilmente. Entonces, las palabras, los conceptos que generalmente se usa antes del concepto formal es de partir en partes iguales, primeramente, hacer grupos iguales, ¿no? A veces nos separemos en dos grupos de cinco. ¿no? y luego hacer eh, de estas, no reiteradas ¿no? para poder distribuir, ah, este grupo tiene seis, allá solamente hay cuatro, allá hay tres, ¿cómo podemos hacer para que sea la división eh, equitativa o la agrupación es, o los grupos eh, igualitos? Entonces, ese sentido de actividades va a ser entender que en la división, cuando se departen, se distribuyen grupos, Va a ser muy importante el tema de, de tener la misma cantidad de objetos para iniciar, ¿no? Entonces, allá le falta uno, le demos uno. ¿Qué está haciendo? Está sumando el grupo, pero en no está estando. Esas diferentes eh, situaciones, estrategias de aprendizaje que vienen de la realidad, de la práctica objetiva, es la parte más importante que destaca este libro para que se pueda iniciar siempre la matemática desde el contexto. Para luego, en, de cien, cuando el niño entiende el concepto desde su percepción, de su realidad, de el maestro pueda formalizar todo el concepto que tiene, pues no partes, eh, conceptos, propiedades, etc. Entonces siempre da énfasis en esta parte, ¿no? Y eh, entender también que el dividendo es la cantidad de partir, pues, ¿no? Y el, el otro eh, va a determinar el, en cuánto se va a separar la cantidad. Son cosas que para nos pueden ser muy obvias, pero en, ese, en esa etapa pues son muy difíciles de poder comprender eh, porque no pueden abstraer muchas situaciones eh, en el tema de matemáticas. ¿no? Ahora, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué es el maestro? ¿Qué, qué tiene que ver el maestro para que eh, él pueda observar si eh, ya se puede habilitar para hacer sus operaciones? ¿no? Aquí este gráfico lo conseguí Internet eh, es, una, es un juego o un recurso manipulativo que también tiene esencia en el sentido de hacer división como conocemos, ¿no? El método de la caja, ¿no? Que les explicaré primeramente para que luego entiendan los requisitos estos. El procedimiento de utilizar este juego es el siguiente, ¿no? La parte que se quiere dividir, el total, se coloca en la caja del medio. Y luego se dice al niño, ¿cómo podemos repartir? ¿no? Si son entre tres, entonces tomar las tres cajitas solamente, ¿cómo podemos repartir eh, esto en formas iguales? Entonces el niño, si tiene aquí seis, va a colocar dos aquí, dos aquí y dos aquí. Entonces tipo tipo de, de procedimiento, lo mismo que hacer grupos de personas, le va a ayudar a entender que la división es distribución en partes iguales y que la división le vas a estar también al total. Hay muchas concepciones que se puede utilizar, pues va a depender mucho de la, no sé si decirlo capacidad de, es malo, pero de la creatividad, de la iniciativa y sobre todo de la investigación del maestro para que pueda encarar estas situaciones que son de vital importancia. Si me van a disculpar, yo puedo animarme que muchas de las falencias que tenemos en secundaria... Eh, son arrastradas desde primaria, no. Eh, tampoco quiero desmesear el trabajo de los docentes de primaria, pero la mayor parte sí, no. Son son consecuencias de, y nosotros también seguramente vamos a ser responsables de mandar a estudiantes sin proceso a la universidad. Seguramente los de lo igual deben decir de nosotros, no. Pero es eh, seguramente una crítica que debe quedarse no solamente como constructiva, sino que debe accionar muchas situaciones. Entonces la primera parte, esto es fundamental, la primera parte. Dice que debe haber una correcta orientación espacial en el sentido de iniciar con este método de la caja y también con la división en papel. ¿Por qué? Porque el estudiante, cuando es la operación de, de la división, tiene que entender pues, a dónde tiene que multiplicar hacia arriba, a dónde colocar la coma, a dónde colocar lo que sobra, eh, dónde tengo que restar, eh, si me salió 10 y ahí hay un 9. Hay, muy importante va a ser el tema de orientación espacial. Y esta, este tipo de requisitos no se fortalece inicial. Se piensa muchas veces que la, eh, el tema espacial, temporalidad, solamente es para que aprendan izquierda, derecha o a dónde vas. Y no se enfoca muchas veces a que este término de orientación espacial, temporal, etcétera sirve para situaciones también eh, de conseguir conceptos con abstractos ¿no? o de utilizarlos en la adquisición de conocimientos en matemáticas también. ¿No? Si el niño, por ejemplo, no sabe, no entiende muy bien eh, o no comprende qué es izquierda, qué es derecha, qué es arriba, qué es abajo, qué es adelante, en el tema de la explicación de los docentes tampoco va a poder entender, ni aún con el juego. Si en el juego le dicen, a ver, eh, quítale las piedritas de la caja y pon la derecha, ¿no? en el tema ya de hacer operaciones, yo tengo que multiplicar este número que está aquí con el de arriba. Y luego lo que, lo que obtengo lo coloco a la izquierda, ¿no? Sí o sí hay el, el en la división, tiene que estar eh, consolidado el tema de la orientación espacial en los niños, tanto para crear ejercicios o tanto para que pueda entender la explicación del maestro o el requisito o del recurso que van a utilizar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, aquí habla de la, de la carga, que es esta, ¿no? Que es eh, un, un, un previo a la posición tradicional de la división, pues, ¿no? Que también está en caja, se coloca en la parte de abajo, la parte total, y arriba lo que se va a dividir y vamos multiplicando y haciendo lo que conocemos bien. En el segundo eh, requisito está que ya tiene que haber una mecanización comprensiva, no una mecanización, pues, solamente de hacerlo sin pensar, ¿no? Comprensiva, dice. ¿De qué operaciones? Lo que les decía, de la suma, de la resta y de la multiplicación. Si no se han consolidado esos tres parámetros, difícilmente va a poder dividir. No, no va a haber la comprensión todavía de hacer operaciones eh, o usar operaciones para hacer una división. Al iniciar la operación tiene que multiplicar, ¿no? Luego tiene que llevar ese producto. Al lado izquierdo, y luego tendría que estar o cuánto le falta para llegar, dependiendo a la estrategia que tenga el estudiante. Puedes estar el número mayor o el menor, o puede decir cuánto me falta y puede contar con sus deditos cuánto le falta esa cantidad. Por lo tanto, si no hay esta comprensión del tema de, de aumentar, disminuir o repetir tantas veces para poder llegar a una división equitativa, difícilmente va a poder completar el proceso estricto de la división. Y mucho menos en la aplicación pues, de problemas. Entonces, aquí nuevamente, recalcamos, eh, volvemos a decir que la parte procesual, la parte inicial, es mucho más importante que el seguir ¿no? ciegamente un currículo o entender que debemos cumplir procesos, porque yo soy maestro. El maestro tiene que preocuparse no de avanzar solamente, sino de consolidar conocimientos para que ese niño no tenga problemas de aprendizaje. Y en la parte 3 dice, practican la descomposición de números en orden de unidades, ¿no? Que el niño tenga ese valor posicional de saber dónde están las unidades, dónde están las decenas, eh, dónde están las centenas, porque también la división va a ser muy necesaria en esa situación, ¿no? ¿Dónde primero va, va a llevar el producto que está haciendo? ¿Lo va a llevar a la parte de unidades? ¿Lo va a llevar primero a la parte de las centenas? ¿Y si es número de tres o a las decenas? Si el niño no tiene ese tipo de posición, fácilmente va a poder equivocarse, tal vez de colocar el producto donde no es, o va a realizar la suma o la cesta, dependiendo de, de la estrategia, en, en la columna que no le corresponde. Por lo tanto, nuevamente aquí, no podemos nosotros avanzar operaciones si no tenemos la base de, de un sistema numérico. Y eso es para todas las áreas, ¿no? Si yo me enseño algún tipo de geometría, eh, tengo que asegurarme, pues, que las bases principales estén ahí. ahí. Muchas veces empezamos a llevar geometría en, en cuarto de secundaria o trigonometría y nos olvidamos que el estudiante muchas veces no entiende los términos, de, ni siquiera de qué es recta, de qué es un plano. Cuando se habla de, de plano cartesiano, es una palabra, pero no entiende qué es un plano. Eh, por qué se toma un plano como referencia para un sistema real no lo tome, en cuál lleva en y de segunda analítica tú no entiende muy bien el concepto de, de perpendicular de paralelos y eso es porque muchas veces hemos, desde, no hemos tomado en cuenta que para nosotros es importante el concepto previo para que luego siempre lleguemos a la formalización. Siempre insistimos en la formalización nosotros, ¿no? Que el niño use bien las reglas, que el niño use bien los conceptos, que use bien los, eh, el tema de teoremas, de fórmulas, pero no hemos eh, estado atendiendo mucho lo que el texto dice, que es la parte eh, mísica, ¿no? La parte del... Contexto, de su vivencia, de su percepción, qué es para él una recta, qué es para él una suma, qué es para el estudiante eh, cierta situación, para que a partir de esa concepción podamos tal vez moldearse, vale el término, y ya hacer una concepción matemática. Es por eso que los niños pues, odian. ¿Cuántas veces han llorado por matemáticas? ¿no? La madre de la oreja y el maestro más en, en el curso repitiendo al chancho la multiplicación. Son factores que tal vez nos pueden hacer recordar y enfocar que esto es lo contrario. Este libro trata de demostrarnos siempre lo contrario de lo que era la educación tradicional. ¿Sí? Entonces, eh, hasta aquí, colegas, sería el tema de las eh, cuatro operaciones que hemos tomado en cuenta de ese capítulo. Y siempre tratando de, yo entendiendo también, colegas, que he visto algún material que ya está en, en, en esta academia. Por lo tanto, ya existen ¿no? algunos videos ya complementarios de esto. Eh, el tiempo es nuestro mayor enemigo. ¿no? Eh, tal vez ha sido requerido que ha, tenga mucho más tiempo, pero eh, como digo, soy invitado y respeto ¿no? el, el cronograma de, del que ha formado estos grupos. Pero en todo caso, colegas, siempre es siempre el enfoque ¿no? que hay que tomar en cuenta para poder entender eh, qué tipo de preguntas pueden ingresar al examen de ascenso, etcétera. ¿no? Tengo un tiempito más de unos 10 minutitos, tal vez algún, algún aporte, algún, alguna pregunta, tal vez eh, alguna duda que tal vez podamos compartir entre todos, porque todos estamos aprendiendo, ¿no? Colega, yo también sigo aprendiendo muchas cosas y es bueno siempre el, el debate. Les escucho, colegas, o algún tipo de sugerencia para mañana, que vamos a hacer ejercicios también. Eh, tenemos dos sesiones más ya, ¿no? Mañana a las 11 y otro a las 4. Que va a ser netamente de hacer ejercicios que están en el segundo libro. Y agradecerles mucho a Alice, Verónica, a, Alice, a Cristina, me, me colaboró mucho en, en, en llegar a las, eh, las páginas ¿no? que estábamos eh, exponiendo. Después, si ustedes se da cuenta, son puras, estrategias, ¿no? son puras estrategias, son procedimientos que. Eh, están más dirigidos a que los profes de primaria tendrían que aplicarlos, comprenderlos, ¿no? Nada, colega, nadie. Estamos en virtual, como siempre, nadie va a hablar. Pero bueno, yo espero, ¿verdad? Sí, buenas Sígame, tardes. Elise. ¿Cómo está, Lice? Pedirle, por favor, si pudiera ser posible, más preguntas de los libros. Esta mañana, cuando te tocó, estaba muy interesante también. No sé si podría facilitarnos en este en aspecto, con más preguntas, como un simulacro, digamos, de todos de los libros, por favor, si es posible. No sé, ustedes me dirán, ¿qué prefieren ustedes para mañana? ¿Que resuelva ejercicios o que hagamos una especie de simulacro del segundo libro? Simulacro, por favor. Simulacro directo del segundo libro, por favor. Simulacro del libro más preguntas, se salen más de dudas. Sí, ¿no? Y a mí, sí. bueno, como les digo, estamos siempre, y, y yo siempre he pensado, ¿no? Y, y aprovechando lo del libro, siempre es bueno esta parte, ¿no? De, de poder. Atender la necesidad, de, la necesidad de los estudiantes que están en este caso, ¿no? Discúlpenme que me suba de rango, pero en este caso es expositor y, y yo ya, ya. voy a tomar muy en cuenta lo de ustedes. Entonces, mañana hacemos un tipo de simulacro, cosa que yo voy a extraer las preguntas que, que yo piense. También va a ayudar un poco con la inteligencia artificial, tal vez, para que podamos tener otra perspectiva también, ¿no? Entonces, mañana nos vemos con simulacro del segundo libro, colegas, tanto en la mañana a las 11. Y eh, la última sesión que tenemos a las 4 de la tarde y ahí nos estamos despidiendo, ¿no? Pero en todo caso siempre es de un gusto poder compartir con ustedes este poco tiempo. Pero ya va a haber ¿Ya? seguramente otras sí. situaciones más tarde, ¿no? Dígame. Eh, licenciado, muy buenas tardes. En primera agradecerle por todo lo que ha expuesto, ¿no? Muchas gracias. De algo eh, nos va a servir yo creo bastante. También quisiera pedirles. Sí, por favor, pudiera compartirnos sus diapositivas para darle una lectura, ya que ya nos faltan muy poquitas horas prácticamente. Por favor, Lice, no sé si habría esa posibilidad, por favor, de que nos comparta para darle una lectura. Nada más, licenciado. Creo que la sesión está grabada, ¿no? Eh, el, el material que yo tengo no está en PowerPoint, está en Genially A ver si puedo yo descargarlo, compartir en enlace ya, coleguitas. Es que lo que pasa es que yo tenía un. Es de pago ese programa y yo eh, no pagué este año y no puedo descargar nada. Pero voy a ver la, la forma de poder compartirlo. Pero si no pudiera estar grabado, me parece lo de esta mañana. Tal vez igual pueda verlo en video, ¿no? en todo caso voy a hacer todo lo posible, colegas, ¿no? Estoy ya muy aparte de la, de la academia, ¿no? Ya por parte mía, porque estamos siempre prestos para ayudarles, ¿no? Para poder complementar lo que ya conocen. Entonces, estamos de acuerdo en eso. Mañana lo hacemos de los textos y vamos a ver qué tal nos va eh, eh, tanto en la mañana como en la tarde. ¿Sí? Entonces, muy agradecido, coleguitas, si no hay nada más Perfecto, que decir. Perfecto, Lice. Mil ¿sí? gracias. Muy interesantes sus explicaciones. Muy amable. Muchas gracias. Estamos muchas para eso. Gracias, muchas gracias. Escuchado. Muy amable. Saludos Igualmente. aquí desde Santa Lice, Cruz muchas para Muchas gracias. Todos. Hasta mañana. Hasta mañana, Lice. Bendiciones. Gracias, licenciado. Hasta mañana.